What's Gucci, everybody? Welcome back to my channel. This is your boy Jay Hearns. Today we have a vlog. El día de hoy vamos a ir en busca de locaciones para un video musical que me acaban de pedir para hacer. This video is for Luis Javier, Celia y Diamante. It's one of the songs that I produced for them. And they asked me if I would do the video for them, so that's what we're gonna do today. Soleado, bien bonito, un perro el día, la verdad. It's not that hot, it's not that cold. It's about 90 degrees, pero 90 grados aquí en Texas no es muy caliente. Está agradable, so vamos a ver qué sale de este video. Más que nada es un random vlog nomás, sobre el día. Let's see what happens. Think of the new Canon EOS R5. La verdad, I think this camera is a beast of a camera. Creo que I think it's overkill, honestly. 8K, honestamente, se me hace demasiado. I mean, it's good to have, you know, it's good to have, pero honestamente aún todavía en este tiempo todavía hay mucha gente que no graban 4K todavía. Si yo grabo un video en 4K, honestly, people watch most of the videos, they watch them on their phone. En el teléfono no vas a notar si estás grabando en 4K o en 1080. So, nomás imagínate en 8K, grabando algo en 8K, especialmente contenido así para YouTube. Honestly, it's overkill. Ok, para video comercial, o sea, algo más profesional, lo entiendo, está con madres, pero honestamente nadie, 8K es mucho, es mucho, es demasiado grande. Es más, hasta ahorita no hay un cliente que distinga si estás grabando en 4K o en 8K. La forma en que yo lo utilizaría sería para that I can actually crop in, pero porque no pierde la resolución. Pero sería por eso, pero imagínate la cantidad de storage que vas a necesitar para grabar 8K. I mean, I'm talking about, vas a ocupar un chingo de lana para poder comprar las CF Express, que es una tarjeta nueva que salió, que de hecho esta la sacaron cuando salió la 1DX Mark III, la Canon 1DX, la serie 3, y honestamente eso es bien carísimo. Creo que una tarjeta de 512 gigabytes, creo que andan como en, no sé si en 350, $400, o sea, es demasiado. Y para filmar en 8K, en esa tarjeta, creo que te va a permitir grabar como 15 minutos. I have the Canon EOS R, and the files are huge, just a 1080. And I've recorded stuff in 4K, but honestly, it's mind-blowing. De hecho, hasta para editarlo, el 4K yo no he tenido ningún problema. I have the Mac Pro, la que parece un bote de basura. That's the one I have. Y honestamente el 4K como si nada, pero en cuestión de espacio, estoy editando en un hard drive de Samsung, de T5 creo que es la marca. Es la serie del disco duro que es un SSD. Se lo pongo por aquí para que lo vean. Es de 500 GB y llevaba apenas, que serían como 6 minutos, y ya llevaba casi 200 gigabytes el proyecto, o sea, es lo que pesaba. O sea, es demasiado grande. We are here, guys. Vamos a ver si nos abren la puerta. Ay, cabrón. ¿Qué onda? ¿Qué onda? ¿Ni viendo? A lo mejor no ha dormido bien el bebé. No ha dormido bien. ¿Es video o es cámara o qué es? Pues es cámara, pero es video. Ok. Mira qué.
cosa. Te habla tu tío. Igual que la mamá. Yo sé. Me da vergüenza. Igual. Mira. El papá no. Tuvimos un cine. Esa es la cuerda. ¡Ay! ¡Agua tásico! ¡Es su pinche madre! Pensé que le iba a dar el putazo. Aquí los. ¿Qué son? Los domingos son regalados los. Los car wash. ¿Sí? No, ¿en serio? No te asustes, cabrón. Se asustó mi compañero. Sí, no te vayamos a ver eso. Lamentablemente fue eliminado. Su comandante. Later. We are still scouting for the location, guys. So we came to eat here at El Chaparral. Let's see what it's all about. ¿Qué va a pedir, mi estimado Luis? Queso flameado. ¿Un queso flameado? ¿Tú, Celia? Chiles rellenos con camarones. ¿Qué hubo? No hay. ¿Eh? Sí. Chiles rellenos sí hay. ¿Pero de camarón? Pero de. Oh, sí. Pero es, lo hacen diferente. No, sí, no está aquí, ¿verdad? No, no, no le ponen el huevo. Ah, no. No, no. Tiene camarón y le ponen una jalapeño frita. Sí. Está bien rica. Sí, mira. Es el Cristina relleno. Ah, no es este. Es este. Ah, pero ¿cómo se quiere? ¿Tiene guacamole porque te lo ponen a un lado? Oh, ¿me pones el guacamole a un lado? ¿Tú, Muñeco? Yo la de los taquitos esos. A ver, ¿quiere este de...? ¿Los de asada? ¿Con todo? ¿Qué es con todo? Cebolla, cilantro, aguacate y queso. Sí, está bien. Sí. ¿Y refritos o charros? Charros está bien. ¿Con botas o sin botas? Bueno, lo bueno que dijiste, lo bueno que dijiste. No, ahora es así que no es tuyo, o de maíz nomás. ¿De maíz no? Pero el, cuando traigan el queso para mí, no ponemos lo de la abuela ni que le pongan el... No, ya no lo estamos haciendo porque hubo un accidente y hombre que no va a ser. Ah, sí, bueno. Pero ya nomás te lo voy a traer así que lo... Sí, mija, thank you. Qué tristeza. Ahora tenemos que poner nuestras mascaritas ahí a un lado. Ah, yo pensé que me la pusiera. No, digo que ya las tenemos. Las tienes que poner aquí a un lado ya. No. Bonito, vente bien. ¡Al fondo! Es como la tercera vez que venimos aquí y nomás una soda y nomás no damos con ningún lugar. We're still searching, guys. Still searching for a good spot. Ahí la tenemos. ¿Qué opinas, Elia? Y pronto. No, sí. Primero Dios. Tenemos todo el día buscando este. Más no. ¿Qué piensas? ¿Encontramos lugar o no? ¿Tú qué piensas? ¿Que vamos a encontrar lugar o no? No. ¡Cállate, sí! Sí. Mira, mis pinches lentes, son terribles.
¿Cuál es el lente? Pues si los traes puestos, compadre. Mames. Quítate la máscara. No, que te la quite. Y todavía no llamamos nada. Allá por aquel lado está Tintín. Titín. Tintín. Vamos a ver. We found a spot, guys. Encontramos un lugar donde vamos a estar filmando. So, man, it took us all day. We were just riding around, just finding spots and shit. But honestly, it's kind of hard. Pero gracias a Dios encontramos un lugar. Así que, this is gonna be interesting. You guys stay tuned for that music video. Deuce. Back home, it was a long day, guys. Nos vimos por todo San Antonio buscando locaciones para el video musical, pero we found a couple of locations and hopefully everything will run smooth. I'm gonna close down the video. Thank you guys for watching this vlog. Like I told you in the beginning, this was gonna be just a random vlog. Así que muchas gracias por andar conmigo en esta aventura, en esta pequeña aventura. Remember, guys, if you haven't subscribed, please hit that subscribe button, hit that bell so you can get notified every time I drop a video. And also, if you guys like this video, please hit that like button. I want you guys to tell me what you guys think about the Canon EOS R5. Leave it down in the comments below and I'll try to answer, you know, as much as I can. Thank you guys again. Hope you guys have a blessing day. And remember, keep creating emotions. That's right, baby. Deuce.